7 attacking. No, I'm playing there, nigga. No, you've been on the wing. Para todos miramos, ustedes desde miramos, el Etihad Stadium, Fernando Palomo, llevándoles las emociones del partido de hoy. Temprano en el juego y ya tenemos tiro libre. Second. Se acerca zona de ataque. Thompson. ¿Qué metió una comba? El cabezazo. Ha pegado la pelota en un defensor, será corner. Ahí ve el cabezazo, estirándose a todo lo que da la pelota desde el arquero. Verde, verde. Ahí le llega la pelota y también la marca, controla bien la pelota. ¡Epa! Esta es buena. Boniek. Boniek. Ah, Boniek. El Boniek. Gol. Gol. Let's go. A Ronaldo. La primera, fenomenal para el arquero. La segunda, fenómeno salió de ese equipo. Goles que quedan guardados en la retina de los hinchas. Qué mala suerte tuvo el arquero. Con lo bien que tapó el primer disparo, pero el segundo ya nada pudo hacer. Arran. Esto será un tiro libre. Transporta la pelota a zona de ataque. Se llenó el pie de fútbol. Vaya pelota que ha metido. Se inventó una línea de pase. Un disparo muy lejano. Marito, creo que si se propone pegarle tan lejos, no lo consigue. No, pero hay que tener coraje para pegarle. No feo, solamente que la larga distancia. Pero fíjate cómo se despertó el público ahora, por lo menos con este disparo tan malo. Ah, nice. Ah, buena la entrada, la pelota queda ahí. Juega el balón de vuelta. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Bien, en medio. Así bien, no, bien, así bien. Los regalitos lo van a recibir. Qué siempre. Qué hambre la que tiene. Dan, aquí puede haber una oportunidad. Quiere apoyo con un compañero. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. ¡El empate está! Tapa con enorme precisión. ¡Bótela! ¡Era gol! ¡Lo tapó impresionante! Y esta pelota que se va muy lejos. Medio, medio, verde, verde. Entra el jugador y quizás tenga una. No consigue robar el balón y será lateral. Dan, ¿quién podrá llegar? Se viene y así le pega la pelota. Ha fallado en el disparo y el empate que no llega. Qué oportunidad más clara. Entra en zona de peligro. Vamos a esperar por la decisión del árbitro. Despega de cabeza. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Dan. Lleva la pelota a zona de peligro.
falta. Thompson. Ha tocado bien la pelota. Pero... no sé por qué protesta. El árbitro ha dicho tiro libre. Que se aleje y sigue el juego. Se acerca zona de ataque. Bótela. No puede controlar el balón. Puede llegar el empate. El arquero y una actuación brillante. Desde el córner se viene el balón que puede terminar en empate. Buen pase de cabeza. Precioso toco que dejas. Buen disparo. Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. ¡Epa! ¡Este es buena! Cross, 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 cross. Esta pelota lleva, ¿no? Ahí va el cabezazo. Ah, brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parecía que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. Se ha jugado mucho en la entrada, el balón sale disparado. Pelota de Cannavaro. Tremendo disparo. Pésima ejecución en el traslado y el balón que se va. I was the one that took the shot. Okay. Pelota de Boniek. Buena la entrada, la pelota queda ahí. You wanna cook here or something? Atacan por cross los it, costados. Cross it. Ahí va la pelota elevada como para ver que acompaña en el aire. Dan. Bueno, aquí ya está la pelota, zona de ataque. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. En medio. Pelota de Boniek. Llega y comete la falta. Brillante cambio de juego. Aquí puede haber una oportunidad. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. El árbitro le está sumando 4 minutos más al partido. Pelota de Cannavaro. Sacó el pincel y la paleta para dibujar ese pase. Anderson. Se acerca y crea peligro. La pica. Tapan bien el centro. ¿Será que no la aprovecha? Damn, son. Reventaron para acabar con cualquier peligro. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Buena la entrada. Y el... ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Le sacan el balón y se escapa. Ahí en medio. Se viene el tiro libre. Bueno, pelota bueno, de bueno. Boniek. Ah. Le acaban de sacar la pelota. Entra en zona de peligro. Va el disparo. Ah. ¡Gol! ¡Ya lo empataron! ¡Sí, señor! Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora, si lo agarra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. Listo. Listo. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio.
El resultado de estar bien parado intercepta el balón. Fucking Landito que se caga el control. Se arma y le pega. Pelota que se va lejos y a la tribuna. Bien, Sante, ¿qué dice? Pobre control. Mala la entrega del balón. La pelota que abandona y saque de manos. Desde el área, Bonio. Van en el cuerpo a cuerpo por el balón. Puñetazo para desviar la pelota. Ahí, ahí. Con esta parada, el resultado pasado, sigue igual. Boludo. Se le ha escapado la chimbomba. Nice, nice. Lleva la pelota a zona de peligro. Péguelo. Llega como una escoba. Y va moviendo. Y lo dejaron pasar. Es increíble. ¿Cómo se lo sacan de encima? Pues le demonios. Queda todavía media hora al compromiso. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Ha entrado con fuerza. Envía la pelota lateral. Intentando abrir el campo. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Aquí puede haber una oportunidad. Hay peligro, está en una zona de la cancha donde pueden hacer daño. El balón está suelto. Man. Qué buena pelota al espacio. Pelota de Cannavaro. Vamos, vamos, aguante, aguante. Ahí, transporta la pelota a zona de ataque. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Esto ahí. Es para ganarlo. ¡Ay, pegale! Si no aparece, era gol. Esto era gol. Come on. Ahí, ahí. Pelota de Cannavaro. Tiene compañía. Aquí se la de Uñez. La punta de los toques. Por ahora se imponen los de atrás. En 20 minutos se termina todo. Se le escapa la pelota después de la entrada. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Centro bien tapado por el rival. La está mandando al área. Ahí ve el cabezazo. Brillante el arquero. No se pueden equivocar los arqueros si no la paran. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Cuando el número se tiene una referencia de lo que es prestarse la pelota. Sí, la equivocación ha sido mutua, pero no se han sacado ventaja ninguno de los dos. Así resuelve el tema mandando la pelota al córner. Ahí, ahí. A jugar el fútbol con las manos. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. ¡Le pega! ¡Gol! ¡Es el gol que los pone en ventaja! Llegaba con hambre de gol y el rival le está poniendo servida la mesa para que se despache con un banquete. Así están las cosas, señor. El árbitro dice falta.
Ahí, mira, ahí, ahí. Se viene a pegar. Le pegó. Ah. Mete las manos el arquero y se queda con el balón. Vaya momento que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran de saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya si lo puede sacar adelante, porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador y por eso la gente está como está. Explota el estadio. No consigue robar el balón y será lateral. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Work. Se acerca a zona de ataque. Si lo hacen largo puede llegar hasta el área. De lateral acaba la pelota en el contrario. Viene un tiro de esquina. Bien. El disparo y ha pasado cerca. Ha pasado muy, pero muy cerca esa pelota. Le sacó astillas al palo. Realmente le pegó con mucha fuerza, ¿eh? Con lo que le cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Ahí. Pelota de Cannavaro. ¡Epa! ¡Esta es buena! No hay que adelantarnos, los contrarios ahora se quedan con la pelota. Eso no es falta. ¿Sacará alguna tarjeta? Al partido le están regalando 4 minutos más de juego. Vamos, que lo pueden hacer aún. Ahora que van ganando, los hinchas no quieren que le den Boniac. Un minuto de descuento. Boniac. Boniac. Yes. Yes. Let's go. El Boniac. Oh, fenómeno. Este es lo lindo de este juego. Qué Mario, pelota, loco. Cuento están empatándolo. Yo no sé si decirte que con esta montaña de moral no vayan a intentar la victoria, ¿verdad? Qué fácil, loco. En la pizarra la evidencia de este festival de goles. Vamos, vamos, dos. vamos, todo el tiempo, todo el tiempo. Pasala, boludo. Miguel. Pelota de Boniek. Se viene en el triunfo, el ataque buscando el triunfo. Ahí, ahí. Pelota de Cannavaro. Come on, come on. Balón profundo. ¿A quién eligió? ¡Cannavaro! ¡Let's go! ¡Cannavaro! Esta puede ser la diferencia cuando le queda poco el partido. En el momento en el que cae este gol, Mario, impresionante la algarabía del... ¡Let's fucking go, bitch! Este vibrante partido... Marcador final 3-2. El triunfo tiene su premio, la permanencia en la categoría cuando estaban. Ah, what? Now, come on, son. It's only 12. It's only 12. Está temprano. Next match. The next match. Come on, let's play again. Yo, what a fucking comeback, yo. It's on YouTube. It's on fucking YouTube.